El senador Miguel Barbosa dijo que el PRD defenderá con responsabilidad y unidad la reforma energética que impida la modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales a favor de un cambio al régimen político que establezca verdaderos contrapesos y controles democráticos al Poder Ejecutivo. Afirmó que en ambos temas los senadores perredistas actuarán con responsabilidad y en unidad, ya que dijo son un grupo de personalidad que reconocen la experiencia y capacidad de sus integrantes que pueden transitar en los momentos de definición, respetando las diferenciaciones y valorando el trabajo en conjunto. La fracción parlamentaria del PRD en el Senado señaló que Barbosa sostiene el compromiso de los legisladores, impulsando a defender la modernización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, otorgándoles autonomía de gestión, cambio de régimen fiscal, hacer eficiente la administración y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. El legislador se mostró tajante al rechazo para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia energética porque dichas reformas solo tendrán como propósito abrir este importante sector de nuestra economía al capital privado para compartir la renta petrolera, señaló el perredista. En un comunicado, Miguel Barbosa reiteró que desde el Congreso, los legisladores del PRD defenderán la propuesta que han construido en unidad, cuyos ejes se hicieron hace unos meses y fueron presentados por el líder Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El senador poblano refirió que esta iniciativa unifica las posiciones de este instituto político con el resto de las fuerzas progresistas, nacionalistas y de las izquierdas. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.